Hola, buenas, soy Topariello, me acompaña Pablo. Hola, buenas a todos. Vamos a empezar el segundo capítulo de Gears of War 2, la campaña. Te voy a invitar ahora mismo. Vale, ya estoy No. campeando los mensajes. A ver. Ah, sí, efectivamente, el segundo acto que ya vamos a adentrarnos dentro de las cuevas de los Locust. En su hábitat natural. Vale, nos vamos a tirar ahí todo el juego porque este juego son nada más que cuevas. Es cueva tras La cueva. inmensa No tienes mayoría. sentido. Ah, venga. Tiene muchas más Ya cuevas estoy. que en el 1. Y que en el 3. Es el Gears of Cuevas, este en el 2. Pero bueno, es un juegazo aún así. A ver, pues terminado, todo bien. Vamos para allá. Vamos. La historia me gustaría recordarla, pero no tengo ni puta idea, como siempre, en estos casos. Yo no me acuerdo ya de qué iba el juego, así que... De matar a los locust, eso sí que me acuerdo, pero los demás ya. Esto es todo un misterio. A ver. A callar la radio. estoy en el tiempo de cargando todavía. Uy, tengo 19 balas, eso es malo. Vale, ya he vuelto. 142 Voy tengo yo. rápidamente. Voy a ver si arriba hay una caja o algo, porque yo con 19 balas no voy a ir muy lejos. Pensaba que esto era en plan sala secreta, pero tiene pinta de ser un camino alternativo, porque es bastante largo para ser una sala secreta. Largo de cojones. No sé, yo corro para adelante. Control, A ver. restablecida la comunicación con la superficie gracias a Alfa 1. A callar. Negro control. Pues nada, vamos para adelante. Bueno, por lo menos tengo. Hostia, la Magnum con una bala y la escopeta con 30. Estamos en crisis de Tengo munición. 142 y 29. Yo voy bien. Alfa 7 está cayendo. Van a morir. Y nosotros vamos en la boca del lobo directamente. Jace, aquí Delta. Me alegro que estés aquí. Buena suerte ahí fuera. Más También compis aquí, que vamos. caen. Gracias, Stratton, cierro. Joder. Coño. Me ha asustado un pelín esto. Sargento, nos atacan. Hay locos por todas partes. ¡Mierda! A ver, tanto es pedir una cajita de munición. Por ahí pelea. Sí, y hay tiros por ahí. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Están todos muertos! ¡Están todos muertos, sargento! ¡Solo quedo yo! ¿Quién habla? Entremos allí, Dom. Alguien, o sea, yo por la radio. A ver. No podemos hacer el enemigo ya, macho. Oh, no, es Carmine. Mira, aquí hay munición. Oh, no. Sabía yo que era Carmine, no podía ser otro. Pues la cojo yo, si no te importa, que con 19 balas no voy a ninguna parte. Un momento, esto es una. Ah, pues mira, Hay tú una puedes coger Lancer. la caja. No, no, bueno, coger tú la caja y yo la Lancer, pero bueno, da lo mismo. No, es que a mí solo me hace falta de lance, por eso. Ya lo he pillado. Ya, bueno, pero es que a mí de la Lancer tengo 140 y pico y de la escopeta 29, así que me da un poco lo mismo. Por eso, Pero bueno. cógela. A ver. Au. Carmine, no te pongas delante mía. A ver.
Déjame un momento que voy a bajar un momento el sonido de las balas, de los cojones. El sonido de las balas. Sí, de los efectos, porque no me no están, no, no sirven para nada, maldita sea, y están molestando. Ups. Ojo, no puedas. Estoy delante de la primera estudio de cobertura. Joder, putos Pikachu. Quieto, quieto, quieto. Si estaba. Estoy detrás tuyo. Ah. Mira, ahora me han matado y me ha explotado un Pikachu aposta al lado. ¿Y por qué? Ah, ya me decía yo, está tardando en poner Game Over. ¿Por qué? Porque te haces el héroe y te vas por ahí. Y cuando te rescato es cuando me violan. Es que se me estaba gastando ya la munición de la Lancer y fui por ahí con la escopeta. Por eso mismo, tengo excusa. Que por cierto, es como si no hubiéramos cogido las cajas ahora. Ah, no sé. Yo por lo menos no me, la munición me la... Pues aquí está la caja ahí arriba, ¿eh? Si la quieres. Voy, sí. Estoy yendo a por ella. Tranquilidad. Buena. No he sido yo, han explotado porque sí. No, yo he ido ti de una granada. Pues yo no he sido. ¿Tú la has tirado tú? No, y Carmine no puede ser. Porque es un negado. Si ha sido Carmine. No tienes. No sé. O sea, no. Yo no he tirado nada, yo estaba. Nos estaba recibiendo. ¡Au, puto Dios! ¿De dónde ha salido el cabrón? Mierda. Ha explotado, mira dónde ha explotado. A 3 metros. Pues me ha rematado. He visto al Pikachu ahí aposta a 3 metros y digo, ¿será capaz de explotar ahí a tomar por culo a través de una cobertura y matarme? Pues sí. Pues quédate ahí arriba, coge la caja y vamos a campear, anda. Y ya estamos dando pena. Vivo, yo cago con la escopeta. Tenemos que cerrar esa grieta. Una larva muerta. Tengo a otro. Vale. ¿Cierra las grietas o qué? Yo es que no tengo granadas. Bueno, yo no sé si la segunda la he acertado, pero bueno. Cojones, los putos Pikachu por la espalda. Bien. Vamos. Delta, calla, zorra. Esa excavadora debería funcionar. Muy bien. Ya. Démosle un empujón a esta excavadora. Aquí. Ya. Tal cual. No, no se puede entrar, eso mismo acabo de comprobar. Ah, que tenemos que excavar así lateralmente. Aquí hay polvo por un tubo. Sí. ¿Sabía que los cascos llevan incorporado un filtro? Si lo llevara puesto, ahora no tendría que tragarse el polvo. Calla con los cascos. Sí, pero entonces no sería bien a los francotiradores, ¿no? El primero que vamos a morir va dando lecciones. Ironía. Matamos a tu hermano, podemos volver a hacerlo. Va, va. Ah, aquí me suena que habían cajas, menos mal. A ver si no me equivoco. A ver, aquí hay una. Dos, puta madre. Ay, ya me siento más en forma. Joder, tres balas de Magnum para tumbar uno, ¿esto qué es? No, yo te rescataré, Alfredo. Perfecto. ¡Mierda! No ha funcionado. Tira para atrás. ¡Coño, salta, imbécil! Estoy volviendo. Parece que no tienen interés en rematarme.
Cuidado, tus pies. Macho. Una larva muerta. Ah, sí. Hostia, mira lo que viene por ahí. Joder, esto me va como lagueado, tío, porque cuando me disparan estoy ahí como invencible, pero luego al rato me empiezo a doler, es muy raro. A sufrir. Mierda. Menos mal que lo remate con una granada. Pues viene tranquilamente. Ha sido un sacrificio que valió la pena. Ya, creo que paso de todo, me voy a coger esto. Dios, qué teletransporte. Venga, hombre. Me han teletransportado aquí, nada más que para poder ver que no puedo pasar. No creo que este lugar sea estable. Quizá no. Para que te enteres de todo, hombre. Tengo pinta de botánico, ¿o qué? ¿Es algún tipo de planta? No sé. ¡Bien! Madre mía, qué violencia. Sí, te lo voy a dejar a ti. Hostia. Payaso. Qué bueno el Carmine. He hecho un glipioscope ahí con el prango para darle. No sé, antes iba por ahí andando, tirando camperazos al aire. Así al azar. Lo vas andando así, pa, pa, así venga, a disparar. Con la... Pues ahí ha acertado de lleno, ¿eh? No lo he visto, estaba rajando, bicho. A ver. Dios. Maldito gusano. Control. A callar. Información sobre esta cosa. Vamos. Parece una serpiente o un gusano enorme de tierra. Me voy con él. Esa cosa ni siquiera te está prestando atención. ¿No había más cosas para tirar del techo? Ah, no, es más tarde, es verdad. Marcos, ¿crees que Dizzy y Tai habrán conseguido llegar arriba? No lo sé, eso espero. Tai es tan fuerte como un Brumac, así que si hay alguien que pueda hacerlo, es él. Entonces, ¿quién cojones? Esto es... Ah, pues sí. Una sala con munición. Vale, vale. Ha atravesado el puto tanque. Tiene que ahí vienen más gusanos de esos. Locust o algo así. Pues cógelo tú. ¿Tú tienes ya? 300, 22 y 16. Vale. Yo ahora 255. Bueno, vale. Gusano, quita. Dios, estás Dios. Encima suyo. Sí, sí, me he puesto encima suyo un segundo por algún motivo. Ah, ahí hay otra caja. ¿No coge granadas? ¿Qué? Ah, ¿dónde hay? No los he visto. ¿Aquí? Sí, voy a coger, voy. Y este va por aquí abajo, por algo será. Pues porque es estúpido, por eso es un NPC. No, gusano, cúbreme. No, no quiero atravesarlo, quiero cubrirme, gracias. Están muy lejos. No, pero ahora va a tirar para adelante. Que le he soltado una fruta de esas. Da igual, o sea, que hay una cobertura muy hermosa. Ah, vale, ya me acuerdo. Uno tiene que ir por arriba y otro tiene que ir por abajo. Pues tú ve por ahí y yo voy a coger otra comida. Tengo otra solución mejor. Ya no hay, bueno, ya no hay nadie en la torreta. Mierda, se ha vuelto a poner uno en la torreta. Mierda, sí. Qué lástima. Granada fuera. No por mucho tiempo. No, sí, ya. Cojones, están intentando ir siempre a la puta torreta. Mierda, he rebotado. Eres tú el que estás ahí, ¿no? Sí. Vale, voy. Mierda.
estoy quedando sin balas. No me queda munición. De hecho, me he quedado sin balas. No, de hecho ya hay aquí una mismo. Ya. Aquí está roja de aquí. Bueno, quizás solo sea un área de escala. Tal vez haya una base más abajo. Yo cojo esta. Y vamos para arriba. Sí. ¿Qué pasa? Porque está cubierto. Y si hace falta más, a la izquierda hay otra. A la izquierda al fondo. Voy a ver. Al fondo en todo. Y granadas también hay. ¿Hay cuatro? Hay dos. Y ya los he cogido. Ah, pues. Vale. Venga, vamos para adelante, hombre. Vámonos a tomos. Tengo miedo, soy con Carmine. Tío, la cámara de este juego cuando vas corriendo es una puta mierda. Ya. El juego se enseña en mostrarte el culo el personaje, ¿no, macho? Venga. Oh, más que el culo, la pedazo de espalda que tienes. ¿Qué demonios? El culo, tío. Se pone la cámara baja, aposta. Y... a ver, sin cesto. Hala, ni uno. No. Estaba cerrando el agujero. Ah, vale. Si quisiera matarlos, haría así. Oye, tú. ¿Tienes el boomer o qué? Ah, no, sí, vale. Sí, lo he cogido y como las cargas de munición me dan también de boomer. Puta madre. Pues de este quedan solo cachos. Ah, no, interesante. Carmine, podría haber francotiradores en la zona, cuidado. La lancera que hay aquí, déjala, que la he cambiado por el franco. Vale. A ver, tengo un plan. Mierda, he apuntado como el culo. No merece la pena gastarlo. Yo paso de camper, vamos a ver. ¿Cómo se mueve? Dios, no puedo avanzar de aquí. Ah, vale. Me ha quedado atascado, macho. ¡Hala! Espérate un momentillo. Vale. Nos separamos aquí. Cubrid ambos caminos. Wow, macho, qué malos modales. Me han colgado a mí. Los de la publicidad. Oh. Venganza. Bueno, tú ves por la derecha y yo por la izquierda. Que aquí también es un caso donde viene bien separarse. No me han dado oportunidad a mandarles a la mierda. Llámales otra vez. Voy. Y les, a mí no me coloca ni Dios. Putas. Marcus, mira ahí abajo. Bueno, vamos a ver. ¿Alguien necesita unas prácticas de francotirador? No, nadie necesita unas prácticas de francotirador. Puerto, el Carmen que se ha ido contigo, ¿no? No. Pues. No a sé. A mí no me sigue nadie. No sé dónde está, creo que a mí tampoco. Pero bueno, aquí tres caminos no hay. O está muy, muy detrás mía, le cuesta alcanzarme. O está contigo, ¿eh? Joder, venga ya esto. Se ha ido para arriba. Aquí yo no lo veo. Pues no sé.
Vamos allá. Joder, qué tío, no quiere saltar esto de la... Mierda, esto no llega para atrás. Ah, un momento, ¿dónde se va a poner este? Ah, de puta madre. ¿Dónde está? Vale. Joder, no lo veía. Todo despejado. Ya por ahí, buscad munición. Aquí tendría que haber cajas rojas de estas. Yo aquí tengo una. Había una por ahí, sí, que he visto antes. Tiene que haber dos, por cojones. Ups. Espero que ya se ha encontrado porque ya vienen por la puerta. No, no he encontrado nada, pero bueno. Ah, mierda, no tengo. ¡Au! Me he acertado de lleno. Venga ya, y la granada que he tirado supuestamente se ha quedado a mi puto lado para rematarme. No, eso fue el boomer, que te ha tirado un boomerazo. No, con el bombazo me ha tirado al suelo, pero luego me ha rematado la granada que la tenía que haber tirado. Creo. Ah. O por lo menos la he visto en el suelo ahí. Pues eres un suicida de mierda, A ver, venga. Pues cógela tú esta vez esta caja. No, quieres. Cógetela tú si yo tengo munición. Ah, vale. No tengo nada. ¡En la puerta! Tú. ¡Ahí va! ¡Cago en su padre! ¿Que tenía que venir el ticker delante? ¿En serio? Pues voy en cuanto pueda, pero... Estoy volviendo poco a poco. Te han matado. Sí. Bueno. No te hagas el kamikaze, ¿vale? Vamos a hacerlo. Claro, quería ponerles una puta trampa, pero es que han abierto justo, macho. Es que no te da tiempo a llegar. Sí, hombre, me da tiempo a poner una granada, pero la segunda ya no. Es que me tienen que respawnear donde más lejos. Vamos. Ahora sí. Ves, sí que me da tiempo, si no pierdo el tiempo. En la puerta. Vale, tres saltaban por culo. Viva las torretas. A ver, ajá. ¿Dónde está? Aquí. Joder, venga, macho. No seas tan quisquilloso, puto juego. Dame las... ¿Qué? Quiero coger la munición de la boomer, pero no de los cojones. Me pone, ahora la puedes coger, ahora no, ahora sí, ahora no, no. Y, joder, puta madre. Estaba sacando. Déjame coger la munición, maldita sea. La mierda que tienes cerca es siempre la peor. Ay, ¿qué pasa? Viene el más peña. Macho, de verdad, hemos cogido el peor sitio para excavar. Sí. Está llegando todo el mundo al puto final. Hemos pillado el no atajo. Vamos a esperar nuestra puta casa con un té helado. Hasta esperar la última oleada de soldados que vayan a bajar a la superficie. Entonces bajamos ahí. Que hubiéramos llegado al puto final. Esto sí que me lo pido. Un pelín cerca. Ya se han acercado, ahora seguro que lo voy a disparar lejos. No, lo dan más o menos bien. Ahí bien. Mierda, se mueven de lado.
Bien. Por la ayuda, Delta. Nosotros... La caverna parece inestable. Vamos a intentar reagruparnos con... No, inestable, de verdad. A ver, les hemos salvado para que mueran ahora, seguro. ¿Qué coño es eso? Ah, no, es el gusano. Sí, sí, nuestro amiguito. Pero creo que hemos encontrado nuestra actividad sísmica. El gusano es una putada. Lo bueno es que mata a Carmine. Lo bueno. A callar. Control, aquí Delta. Estamos muy abajo. Control. Fuera lo que fuera, se ha ido. Sí, vamos. Hemos perdido la comunicación, no es que la haya... No es que les hayas mandado a la mierda. No, yo creo que se refería al gusano, ¿eh? Ah. Entonces ha terminado... Ha dicho la última frase de la conversación porque sí. ¿Toda la vida, o qué? Es que en inglés la buena traducción dice... Lo que fuera ya se ha ido. Ya, no, aquí también... Bueno, ha dicho lo que fuera ya se ha ido. Ah, no sabes si se refería a que se ha ido la comunicación o... Bueno, porque ya sabemos que somos unos malos educados y somos nosotros que la cortamos. Y aquí vamos a ver nuestro primer cantus. ¿Es la primera vez que sale? Yo juraría que sí. No lo sé, es que bueno, la verdad es que la historia no habrá... Como matas tantos en el transcurso de los juegos, o por lo menos en multijugador y todo esto, ya no sé ni qué es nuevo ni qué no. Que encima ves, pone ahí toda la película para introducirlo. Y luego hay 100.000. ¿Quiénes son esos tipos? Aquí se podía... Usa los gusanos para cubrirte. Coño. ¿Por qué no me dejas disparar la fruta esta? Pues eso no es una fruta. ¿Qué fruta? Lo del... No veo ninguna fruta. La cosa roja. Ah, ya se fue. Nada, pues... No sé si disparaste tú o qué, pero... No, yo no le he disparado seguro, vamos. ¡Ay, coño! ¿Al canto se le puede matar? Sí, vale. Creo que lo ha matado Carmine, de hecho, justo cuando lo estaba matando ha hecho Carmine. No, para mí el último disparo. Pues sigue vivo, ¿eh? ¿Sigue vivo? Sí. Pues no, joder, tío, esto no se quiere cubrir con el gusano. Ahora. Ahí enfrente, tío. Que ahora bajaba, bueno, como se ha abierto la puerta pensaba que era que lo había matado y era eso, el desencadenador de que... No. Estos cuerpos, parece que tienen un... Y los que están vivos se han ido. Ah, pilla tú esta si quieres, la... Sí, la acabo de ver. La es... Yo prefiero la Magnum. Ay, pues creo que tenía Magnum, me ha debido dejar balas en el suelo. Al coger esta. ¡Ah! Puta madre, voy, gracias. No te vayas muy lento a ver si me te transporto. Vale. Efectivamente, gracias, 15 balas. Vale, venga. Vamos, robot. No, no te tires al suelo, vamos para adelante. ¿Qué son estos bichos? ¿Qué bichos? No sé. Ah, no, no, los insectos. Sí, no se pueden matar. He disparado unos cuantos, por si acaso. A ver, no te acuerdo de lo que hay aquí, ¿no? ¿Ah? No te acuerdo de lo que hay aquí, ¿no? No, no me acuerdo. ¿Cómo? De una mierda. De todas las cuevas me parecen iguales. A ver, te explico. Por abajo hay un gusano, pero no puedes disparar la fruta por falta de ángulo. Y el que se va arriba a la izquierda, pues tiene unos monos en una pequeña sala y tal. Y tienes palancas de activar para abrirme una puerta. Y sobre todo tienes que disparar las frutas que estarán donde las ventanas. Me da lo mismo, lo que tú prefieras. Vale, pues yo voy para arriba que me encantan los monos. Vale, pues yo voy para abajo que me encanta la munición que me acaban de poner aquí delante. Yo tenía una igual arriba, Me han dejado con Carmine, sean cabrones. Creo que me ha matado el gusano. No. Me he intentado cubrir, ha levantado la cabeza y me ha como aplastado. Y yo, ¿qué coño? Dios, pero como eres tan gafe. Yo, ¿qué coño es ese? Me voy a cubrirme el gusano. ¡No! Y me mata, y yo. Joder, macho. O sea, no me lo esperaba. La primera vez que el puto gusano hace eso. Bueno. Dejaré que se cubra a Carmine, que a nadie le importa que muera Carmine.
Solo cuestión de... Carmine se puede cubrir, pero en cuanto me intenta cubrir yo, macho. Carmine, mueve tu puto culo. Se acabó la tontería. Gusano, estate quieto ahora. Venga ya. Joder, ya. Me ha pasado. Por fin. Había una palanca no interactuable. Ah, vale, aquí hay una palanca ahora mismo. Vamos a viscar. Ah. Pues le tenemos que dar los dos a la vez. Ah, no, vale. No sé, yo he abierto una puerta aquí. Vale, vale. Perfecto. ¡Tom! Necesitamos ayuda por aquí. Estoy en ello. Vale, estoy subiendo para arriba. Supongo que nos reuniremos ahora. Ah, que tú eres enemigo. Mira, todo el espectáculo que hemos tenido que hacer antes para matar al... A, ¿cómo se llaman los que gritan? Cantus. Los Cantus, y ahí había otro. Ahí, entre la masa de gente. Quítame la torreta esa, porfa. Es que no sé dónde estás. Espérate la que momento, está que tengo en medio de esas escaleras. A ver, tira para atrás. Maldita sea. Sí. Y por ahí medio piso por debajo hay una torreta. Espérate, Carmine está apuntando a la pared. No tengo ángulo para llegar a esta torreta, tío. Creo que tengo que bajar por las escaleras estas, déjame ver. Posiblemente atraerle la atención para que te mire a ti, aunque no tengas ángulo. No, es que tenía que venir aquí por detrás. No, es que ni siquiera estaba viendo la torreta todo el rato que me lo estás diciendo. Boomer, tú eres munición para mí. Hasta me acabo de dar cuenta que aquí se les ocurrió ponerle mirilla a las torretas. ¡Qué invento! Por fin. Ya está, lo que no sé es cómo bajo ahora. Bueno, sí, por el mágico arte de transporte, yo creo. Ahí está. Mira, estaba todo el rato contigo. Sí, igual bueno. Que Carmine. Carmine estaba mirando a una... Estaba apuntando con la francotiradora a una pared, tío. Con dos... He ido, digo, ¿qué hace Carmine? Estaba Carmine apuntando ahí una esquina y yo, tú eres tonto, macho. ¿Cómo puede ser tan...? Déjale, que es feliz. ¿Este es el otro general este raro? Sí. En la escena del 1 parecía más gordo. Es que yo creo que es otro. Bueno, puede ser, pero es que aquí ese tío está famélico, macho. Es que el otro parecía un Terón, pero ligeramente más cachas. Este no tiene nada que ver. O salvo que se haya pegado un pedazo de régimen y que haya cambiado de estilista. No le han dado de comer. Carmine acojonado, obviamente. Bueno, sí. Ya hemos visto bastante. Esto es horrible. Dios, Carmine, cállate, Dios coño. Dios mío. Aquí KR-104, me han alcanzado. Delta, cierro. Afirmativo. Helicóptero Delta. A la derecha, otro edificio. Hostia, macho.
Coge tú esta y yo cogeré la siguiente. Por aquí tiene que haber uno por cojones. Joder, me había quedado atascado en un escalón, macho. Ah, vale, creo que recuerdo esta parte. La ciudad destruida. Mierda, no hay fuego para los civiles. Hostia, no, 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 un perro. Un caballo. Es un perro, mierda. Las mata justo cuando le iba. Vamos, métete conmigo. Métete conmigo. Dios, que hostia. Aquí hay munición, pero bueno, me la pido yo que tengo poca. Vale. Hostia. ¿Dónde te has, ¿dónde te has metido, macho? Yo lo que pido es soporte médico. Bueno, espera, va Carmine a revivir. Bueno, acerco, sí. Carmine sí, te ha revivido. Es que el puto perro me está bailando, macho. Esos eran lo más jodido, macho, cuando te salían en el modo horda del 2. Era, pues sí. Era lo que más porculeaba, macho. Y se comían los escudos como patatas. Una patadica y adiós. Sí, bueno, lo bueno es que... Oh, venga ya. Por ahí hay un mortero, ¿eh? Al principio, detrás de un camión. Me da lo mismo. No sé si le he dado. Sí, sí, lo has dado. Pues me he quedado ya sin munición de lanzagranadas. Aquí tienes... La recortada esa. La mini metralleta. ¿Dónde estoy yo? Bueno, me la he debido saltar. Déjalo. Tengo, no la he usado casi. Cómete esa mierda y muere. Venga, enséñame lo que tienes. Y aquí tienes una caja tocha. ¿Dónde estás? ¿Estás muy atrás? ¿O estás yendo por otra ruta? No lo sé. No, no, estaba muy atrás, pero porque había un pequeño hueco donde podías disparar un par. Cógete la caja, he encontrado aquí otra. Ah, vale. Tengo a Charlie 9. Los Locust se aproximan, solicitamos ayuda. Me la he cogido por 5 balas, pero bueno. De transporte, gracias. Pues ya está, ya hemos llegado. ¡Cuidado, Kurcher! Que hay una camper, por si le interesa a alguien, que imagino que no. Yo. ¿Tú estás usando camper ahora? A la izquierda. No, ahí. Pero la cojo para esta escena. Solo hay una, sin embargo. Me sobra. Ya, pero para mí no hay. Ah, y estoy sin balas de la... Ah, ¿la quieres? De la tocha, no. Con la Lancer llego perfectamente. Que con el lanzagranadas llegaría mejor, pero estoy sin balas. Ah... ¡Hala! ¡Qué falso! Vale, ya está el puto River fuera. ¡Joder! Creo que está muerto. Falta uno, me parece. Ay, no, ya está. ¿Está muerto? Ah, ahora sí. Sí, sí. ¡Ey! ¿Dónde ha caído mi Lancer? Aquí está. Al otro lado de este edificio. ¡Seguid avanzando! Vale, se ha caído la muralla que había aquí misteriosamente. Sí, por arte de magia. Sí, esta munición es para mí. Que me he chupado toda la lanza. Y aquí... Vamos a ver a nuestro amigo el Negrata. ¿Sale por aquí el negro? Sí. Espera, mira, espera, cojo estas y te dejo a cambio... Aquí hay una pequeña de munición. Bueno, cogía. Mierda, demasiado tarde. Control, KR-54. ¿Es el helicóptero? Sí.
Volver a entrar en el edificio. Aquí fuera somos blanco seguro. Yo me encargo. No tendrías que haber hecho esto. ¡Granadero! Eso era una buena cobertura. Lo sigue siendo. Ahora solo está un poco rota. Sí, bueno. ¡Sí! ¡Se están acercando! Ah, vale, sí, sí, recuerdo esta escena. Vale, ahora salía el negro y les partía la boca a todos. Sí. Hostia, dejar de... Me están pinchando en la espalda y es incómodo. Que no había visto estos dos hijoputas. ¡Qué cabrón! Pero bueno. Me voy a otro lado. Ahí parece que no... Aquí lo suyo sería una camper, pero la dejé atrás. ¿Cómo que Mayday? Si no estamos volando. Ahí se, eso se lo ha ido, ¿no? ¿Eso era el negro? No. No, el negro decía de... Esa la dejamos, que está guapa. Sí. Sí, sí, es el negro, sí. Los locos huyen del negro. Porque tiene miedo que le roben. Si es que mira. Está claro. Toma ya, venga. La, sí. Le ha hecho el regalito. Y le ha dado con, en la chola con el Lancer, ¿eh? Claro. Que todo el mundo sabe que se puede hacer eso. Que no se va. Nadie juega este juego como yo. Nadie. Venga, sí, ya te hemos visto. ¿Cómo ha bajado? ¿Qué hay munición? ¿Cómo vas de munición? Tengo 279. Pues entonces me toca. 230 y pico. De todas formas, creo que había... Tiene que haber otra por aquí. Tumbas. Tu último mensaje procedía de por aquí, cerca de ese túnel. Ah, aquí venía otro River. Joder, qué pesados. Ya te hemos visto. Yo no he sido. Bueno, puede que sí. Oye, venga, ya no revivas porque es hijo puta. Es que hay un ya. Tanto susto atrás. Creo que ha dado una granada de tinta. Yo tengo tres normales. Si tienes de tinta o algo, cógela. No. Pues espérate, no. Y aquí nos da más granadas normales, por si acaso. Hola, Magnum con la regala perfecta es la hostia, ¿eh? Me la ha cargado el Cantus de un esto. Y aquí tienes su arma, por cierto. Ah, pues sí. Han excavado unos túneles cojonudos aquí abajo. Pero tendré que usarlo porque como... ¿La ha dejado caer antes de morir por ahí? Una especie de gusano gigante está haciendo todos estos túneles y hundiendo las ciudades. ¿Estáis de coña, no? La pregunta es, ¿solo tienen un gusano de estos? ¿De dónde ha salido? Hombre. ¿Cómo se reproduce? De ese tamaño solo tienen uno. Ya, pero quiero decir... dice, están haciendo los túneles con el con lo que hace el puto gusano, ¿no? Sí. Están hundiendo las ciudades a postica con el gusano. Entonces... solo tienen un gusano de estos. Es su compañero. O cómo, sí. ¿Cómo excavan los túneles si no, cuando les dejamos sin gusano? Supongo que la mayoría ya están hechos, porque de hecho en el 1 ya viste el mapa, ya habían bastantes, ¿eh? Ya. ¡Sácame de aquí, tío! Pero a lo mejor los hizo el gusano, lo único que no lo habíamos visto todavía. Claro, es que ahora se dan cuenta de eso. Pero qué decir, entonces, si siguen haciendo luego túneles, es que hay más gusanos. Por cierto, ¿por qué cojones? ¿Puede ser? No lo sé. Sinceramente son de esos detalles de la historia que yo tampoco me fijo. Bueno, sí, que tú me caes mal. Habían encerrado al rubio. Eso te pasa por echarte agua oxigenada en la cabeza. ahí tienes una caja tocha. He cogido una hace un segundo, así que... Ah, si vale, la quieres. Sí.
Ya voy a top. Esta escena es la que yo creo. Con... La de María, sí. Allí es donde se llevan a la gente. No, ahora mi, pero... ahora mi personaje perderá 50 puntos de carisma. Si aún hay alguien ahí, tenemos que... Pero antes hay que pasar por tres centros de esos. ¡Ah, no, coño! Antes viene lo de Tai. ¿Qué de Tai? ¿Te acuerdas? Ah, sí, sí, que está, que se vuelve loco. Sí, ¿no? Que se vuelve, se pega loco. Un pedazo de disparo. ¡Au! Creo que hay un boomer. Espera, que te la voy a devolver, oh, hijo puta. Mierda, he fallado. A ver, munición. ¿Tienes aquí detrás? No, el de la boomer, mierda. He activado la escena, yo creo. Pero por lo menos me ha dado tiempo a coger las granadas. Puta madre. ¿Cómo? ¿A dónde están disparando? Joder. Anda, coño, que faltaba uno. Es un grinder. Era un grinder. Muy bien. Vayamos por aquí. Vale, me la pido. ¿Con permiso? A ver, fuera. Mira, no lo llevamos puesto. Fallos, fallos, fallos. Ah, sí, es esto. Es esta escena, de hecho. Yo creo que es la siguiente barca. Ah, no, bueno, no sé, pero me parece que por aquí había algún colgante de esos. Me parece que es el único que encontré en la historia cuando... Todo despejado. O algo así. Porque, joder, tú abres las estas y te pones a golismear. Me parece que aquí había un colgante, ¿no? En alguna de ellas. Pues no sé. Pues no la veo. Yo voy a mirarlo, ya que soy más rápido que tú. Que no llevo el peso muerto ese. Pues... no, ¿eh? Yo no, pues estará en el otro barco o algo así. Me parece que en una de esas cárceles había uno. Bueno. Pero bueno, que no me interesan los colgantes precisamente ahora. ¿Dónde estaba? Ah, aquí. A ver, espérate. Bueno, me pongo yo en la torreta, ¿vale? Sí, 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 yo tengo la grinder. Joder. Lo malo es que esto tiene un alcance de mierda. Mira, creo que me pusieron alguien en los comentarios que era más rápido el mantener pulsado el botón de cooldown que machacarlo como hago normalmente, y la verdad es que es cierto, no lo comprendo. No jodas. Siempre, a ver, siempre machaco el puto botón y ahora lo digo, me acordé, lo he probado. Y, hostia, pues sí que sé. Hostia, qué bueno. No lo sabía. Va el doble rápido. Ayúdame, que es que me han quitado el arma de las manos y me han rematado. Cuando nos hemos estampado me han empezado a pegar con su torreta ellos. Yo estaba probando aquello del cooldown. Claro, yo lo estaba probando también, justo. La escena me ha quitado la torreta por algún motivo. Y me han empezado a follar por el culo. Oh, no jodas, ¿nos dejan aquí? Allí es donde se llevan a la gente. Creo que los están... Qué mal. Bueno, pues no. Venga, no hay dolor. Si aún hay alguien ahí, tenemos que sacarlo. Hola. Toma, boomer. Venga ya, tío, ¿cómo he fallado eso? Se mueve a la velocidad del tocino. Quieto, quieto. ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Mierda! No lo he cogido esta vez. Perdón. Estaba encima del arma, pero no salía la X. Y si no sale la X mágica de coger munición, no... Hombre, eso es ley de vida. Tonto. Gracias. Que ha sobrevivido, yo creo. Sí, ha sobrevivido. Yo me llevo esto. No te recuerdo. Bueno, si le damos al botón y para arriba otra. Yo voy subiendo ya porque... Con esto sí, puedo llegar mañana. Haces bien. Vamos, corre. Vamos a poner la barquita en marcha. Sí, aquí está. Que te veía yo ahí avanzado, digo, y los enemigos que había antes. Es que yo antes llegué más tarde y pensaba que... No, es que los maté con la esta. Ah, vale. Coño, ¿cómo le cuesta llegar a la puta plataforma? ¡Au! ¿Qué? Me han quitado el arma de las manos, cojones. Cógela. No, 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 no salgas volando. Cógela ahora.
Espérate, nos vamos a estampar con el otro coche. Vehículo. Barca. Cosa. Bueno, barca es una especie de araña andando en el techo. Es una cosa muy rara. Una barca de Locust. Claro, los Locust tienen los transportes de... Míralo, se me ha vuelto a caer de las manos. Porque sí, macho. Venga, manos de mantequilla. Míralo. Me han matado de una. O sea, me han... ¿Cómo? No me han dado oportunidad que me revivan. Me han dicho, no, queréis volver a la escena anterior otra vez. No jodas. Claro, es que estoy como gilipollas cogiendo otra vez la grinder y me machacan. Pero antes por lo menos me dieron oportunidad de revivir, macho. Lo que pasa es que luego bajó al tío aposta pa matarme. Bueno, vamos a abonar ya la escena esta. No, lo que voy a hacer es que ahora si me dejas coger la del lanzagranadas se van a cagar la próxima vez que los vea. Vale. Sírvase usted. Lo primero es lo primero. Ya he vuelto a fallar. A ver, aquí está el arma. Cógela. Ahí está, justo. A ver. Que ya me estoy empezando a hacer esto de memoria. Ahora solo he cogido dos, no vale tres. Tu regalo. En la escena lo han limpiado. ¿Qué has visto en la escena? Porque yo en la escena tú eras el tío gordo ese. ¿Cómo? Se ha visto como que se ha quedado el cadáver del tío ese, macho, y estaba en todo lugar. Estaba yo y el... ¿Cómo se llama? ¿Son Brumac o cómo se llaman esos enemigos? No, Grinders. Estaba el Grinder ahí conmigo y yo, ¿qué demonios? Pero no, eras tú con su piel, vamos. Hostia, yo eso quiero verlo en tu versión. No, era el cadáver que se había quedado ahí de pie, o sea. Muy bizarro. Bueno, aún así tiene menos fallos que el 1 de este juego, Sí, bueno, eso está claro. A ver, que ahora voy a esperar a los hijoputas estos que se van a chocar con nosotros aquí detrás. Y ponte a cubierto esta vez, aunque no tenga estoy, la grinder. Estoy en otra cobertura. Y me he puesto la gorda. Es que ahora se ha bajado, el de la torreta se ha bajado. Y ha decidido que no quería matarme de uno. Yo sin embargo no puedo decir lo mismo de su amigo. Venga, vamos a ver a nuestro coleguita Tai. A ver. No sé bajar la rampa. Bueno. Avisos a la gente de estómago sensible que cierre los ojos ante esta escena. Porque, pequeño spoiler, hay un chino gordo que va a morir. El China, comas. Era buen personaje, molaba. Pero es que, tío. ¡Marcus! ¡Vienen más Locust! ¡Vámonos, Tai! ¡Cole, Bird, cubrid esa puerta! ¡Carmine, Tom, proteged la parte de atrás! ¡Tai! ¡Dash! ¡No! Tampoco se me da. Solamente la espalda con unos tatuajes muy raros. O sea, tatuajes no, con unos piercings. Un poco extremo. Lo dije, están destrozando a la gente. Bueno, ya. Ah, ya, lo que diga el rubio, no le interesa a nadie. Ahora es cuando vamos a encontrar a María. Después de bajar esto, tenemos que pasar por tres pequeños campamentos. ¿Y esto por qué no baja? El puente ese tendría que estar bajando. En todo caso estaremos sí que está bajando. Vale. Pues yo hubiera cambiado a Carmine por el Tai cualquier día de estos, o sea. Mierda. Bueno, es hora de tirar para adelante, Pero bueno.
Joder, esto se me buguea. ¡Mierda, Grinder! Toma por culo. Me he quedado sin munición de casi nada. Toma, me voy a coger la Grinder. ¡Qué detalle! ¡Tenemos que llegar hasta ellos! ¿Pero esto era lo de María ya o era en el siguiente capítulo? Es que no... Parece que vamos muy rápido. No sé, ahora que lo hice me entra la duda. Porque digo, ¿lo del gusano no iba antes que lo de María? Bien. No, esto es lo de María, seguro. Esa parte de abajo la reconozco, yo creo. Joder. Pero yo es que lo de María creo que es en esta parte de las cuevas. En este capítulo no. Igual, pero en este acto seguro. Pues yo pensaba que era más adelante, que era un poco más al final. El Dom lleva depresión desde el principio del juego, casi se podría decir. Sí, se volveremos desde el principio. Ahí está. Dogantus. Buena, Carmine. Vosotros seguir, yo voy a mi ritmo. Nah, venga, encima. No sé qué cojones está pasando aquí abajo, pero ¿y era una granada? Están cambiado. Están capturando prisioneros, torturándolos, joder, no sé qué más. Ya, ya. Seguir para adelante, seguir. Ya, ya llego yo. Aquí estoy mirando mientras tanto a ver si hay algo secreto o algo por aquí. Ahí, al final se me olvidó mirar. Sí, había algo... Bah, da igual. ¿Dónde? El golpe. Hemos liberado al Tai. Pero bueno, liberado. Pero bueno... Es que aparte eso lo teníamos que haber hecho antes, porque en cuanto muere el Tai le di al saltar para que se cayó Rubio y ya lo mandó para arriba. A lo mejor se podía bajar también luego, de todas formas. No lo sé. Ah, pues quizás. No estoy seguro, a lo mejor tampoco me acuerdo bien de la primera vez que jugué yo a esto. ¿Dónde demonios podía estar el colgante? O si estaba ahí uno. O lo confundí con otro lado que se parezca. Hombre, muchas vargas. O sea, no hay muchas vargas donde se puede entrar. ¿Es que te parezco un locus? A ir avanzando, a ver si me warpean o algo. Si te warpean. Espérate, te he hecho un telepipe. Venga. No te preocupes. Esa textura no ha podido cargar bien, que baja resolución. Veo que Xbox están las últimas. Sé que cuando quiero tengo el arma más tocha, pero cuando quiero llegar a la pelea ya se ha terminado. Mira, estoy llegando ahora, chicos. A ver, darme balas o algo. No, macho, estúpidos locos con sus armas inferiores. ¡Coño! Anda mía, pues esto va a valer para algo al final. Justo. ¡Larvas! ¡Es hora de sangrar, apestosos! Ah, pues no, tienes razón. Es lo del gusano antes. Sí, es que me parece. Sí, de repente hemos vuelto a la superficie y se me da cuenta. Joder. Bueno, la superficie, una ciudad que ha hundido, vamos, porque. Es una ciudad que se cayó por hacer los túneles. Ya, eso. Bueno, eso lo han explicado antes, de todas formas, pero como no presto atención a la historia. Bueno, esta arma tiene tres balas, no puedo mandarla a la mierda. Joder. Y... Los NPCs se han quedado hipnotizados mirando al fuego de la gasolinera, tío. Ahora han despertado. Marcus, parece que hay una zona de recogida en ese tejado. Buena idea, en marcha. Es por la entrada esta aquí a la derecha. Bueno, creo que se puede entrar por ahí, ¿no? Aquí veo una especie de puerta. Ah, vale, pues nada, me equivoqué yo. Las balas las quiero porque tengo cero. Vale, me parece un buen número.
Ah, sí, sí, recuerdo esta pelea. Es el gusano. Aquí, aquí es de aguantar, creo que era un minuto exactamente. No sé, pero voy a gastar y... la pipa Locus. Hey, granadas. Espera, tengo tres. Si te faltan dos, cógelas tú. Sí, tengo dos. Eso sí, la munición está. Mi escopeta de repente va mal. Creo que ahí viene el rubio. Vale. Estaba yendo. De todas formas, aquí hay cobertura y donde estaba no. Así que. En el Cantus ese ha dejado arma de esta que usas. Bueno, ahora estoy usando la Lancer, aunque ahora que lo digo, debería cambiar de arma. Voy a recogerla. Recibido 1-9. Delta listo para la recogida. No. Ya me cansé de estos dos. Pero déjame ese, déjamelo. Alfredo, vámonos, nos van a rescatar. Me llevo a Alfredo a mi casa. Vamos a dejar este vídeo, que es la tontería que le va a costar la vida a Carmine. Eso es bueno. Así venga, el gusano, porque sí. Hombre, está en su territorio. Tenemos que salir de aquí ahora mismo. Sabes, es que macho. No está Carmen, ¿a quién le importa? Le estoy cubriendo, sargento. Si tú eres tonto, ya estamos todos en el helicóptero, no estás cubriendo a nadie. Puto Carmine, cago en Dios. Así estamos en el helicóptero ya, o sea, nos hemos subido hace un rato, además nadie está disparando, la gente pasa de nosotros, pues estamos en un puto vídeo. O sea, no estás ayudando a nadie, solamente te estás sacrificando para nada. Pero lo cual es un poco tontería porque a nadie le caes bien, o sea, si fueras un personaje importante que te sacrifiques por los demás tendría algún sentido. No seas tan duro con el chaval. ¿Sabes qué? Como si al fin y al cabo nos han comido a todos, así que... Pero solo uno de los personajes será digerido, ¿adivinar cuál? Bueno, esto lo saldamos, que es un sueño casi erótico de Dom. Ah, vale, están metiendo ahora ahí flashback de la mujer. Porque eso sí que está bien hecho, meten ahí. Empiezan a mostrar al personaje para que le cojas cariño, para que lo maten y te jodan. Espérate, voy a comprobar en qué acto estamos. No, seguro que es el 3. Todo el tercer acto era dentro del puto gusano, macho. Vale, acto 2, capítulo 5. Entonces sí, tenemos que pasar el gusano para, para cambiarte de acto. ¿Es el 2-5 todavía? Sí, sí, sí. Hostia, pensaba que el gusano era más tiempo. No, es el gusano es el último capítulo de este acto. Al salir ya cambiamos de acto. Pensaba que... Aquí hay una revista de coches. ¡Ey! Me ha dado un desmayo. Se hemos resbalado. Pero es que yo he cogido la revista y de repente, Dios, qué... No sé, alguna noticia de mierda. Dios, qué exclusiva. Plon al suelo. Esto cada vez se pone mejor. Coño. Es verdad. La verdad es que era entretenido la mierda esta, pero era una putada. Sí. Venga. ¡Ay! Madre mía. El rubio me ha engañado. El rubio casi me ha llevado a mi muerte, macho. Corre, corre.
Vale. En esa parte yo no sé la primera vez que no lo pasé cuántas veces pudimos morir como gilipollas. Madre mía. ¿Y a eso? Sí. Por lo que sabemos, el corazón de esta cosa está a casi 2 kilómetros de aquí. ¿Y cómo se supone que vamos a encontrarlo? No, lo que yo no entiendo es... ¡Oh! ¡Uf! Sigue buscando a Carmine. ¿Cómo se supone que no sentimos...? ¡Ah! ¡He pasado, tío! Estaba medio cuerpo fuera. Lo he visto hoy. Dime, perdona, ¿qué decir? Ahora ya no me acuerdo, macho. Los intestinos por ahí repartidos, man. Me han sacado. ¿Pero que haya un punto de control por ahí en medio? Estamos justo sí, en la munición, vale, esta, vale. O sea, creo que he dicho que el bicho está como a dos. O sea, el corazón del bicho, por lo que sabemos, puede estar a dos. No, vale. Puede estar a 2 kilómetros de distancia o algo así. Y digo, sí, vale, lo importante es por qué no notamos que está moviéndose a no sé cuántos kilómetros de velocidad, macho. O sea, pocos. Hay temblores de vez en cuando, pero pocos son para lo que se mueve el bicho. Es que tiene un sistema antigravitatorio sí, dentro de. ¿Cómo es? Lo de los coches. ¿Podría ser esto el corazón? Es que se nota que no sabes nada de gusanos gigantes. No, la verdad es que no. Vamos a disparar para joder. Vale, ya hemos tocado suficiente los huevos. Y por ahí está nuestro amiguete. Ah, sí, es verdad. Eso también vamos a dejarlo. Que mola verlo sufrir. Era Carmine. Es Carmine. Los bichos más patéticos le matan. Qué raro. Su puta madre. Así te pondrás bien. Es una herida superficial. Dios, es que se le ven las costillas casi todo. Sí, decirle a mis hermanos y a mi madre que por favor no se metan en la guerra porque están condenados. Bueno, ya hemos visto a Carmine sufrir, que era lo que importaba. ¿Estás... Y ahora hay que correr, ¿te acuerdas? No, prefiero comerme al cadáver de Carmine. Hola, Carmine. No, hay que correr porque si no nos comen una roca inmensa de estas diabólicas. Voy. No creo que lo haga peor que los NPCs. Y tienes que evitar lo verde, ¿eh? Eso mataba. ¡Concentrad vuestro fuego en la abertura! ¡Lo conseguimos! ¡Está abriendo! ¡Joder! ¡No lo penséis! ¿Veis esa abertura? ¡Ey! He perdido mi lanzagranadas por algún motivo. En el cambio de capítulo, seguramente. No te dejarán tenerlo aquí por lo que sea. Cuidado con lo verde. Es que está tu culo en medio, macho. No veo. Que ha estado tu personaje ya está poniendo... ¿No? Hostia. Ah, claro, se me olvidaba esto. Ah, coño. Menos mal que había un coche justo ahí. El gusano tiene una forma curiosa de... La estructura interna del gusano es curiosa, macho. Solo tiene trampas mortales en forma de pasillo. Sí. No, es aquí. Ahí, vale. Los había confundido. Y esto que en verdad estaba que 3 kilómetros atrás, al cortar eso se ha acercado. Que si no, no iba a quedar bien. A ver, ¿te acuerdas de esto? ¿Cómo funcionaba? Había que dispararle a las cosas estas de arriba. Sí. Vale. Y se cerraban por un tiempo, ¿no? Y luego volvían a tocar los huevos. Sí. Vale. Y sea, por ejemplo, a quedar los dos a la vez. Voy a ponerme el arma, que tengo más balas. Venga. Gracias por avisar. He dicho venga. Después de darle. ¿Qué es eso? Pero hay tiempo de sobra, tío. Tampoco es que sea esto... No, esto es misión imposible. Esto no es una cirugía, aunque bueno, técnicamente puede que sí lo sea.
A ver. ¡Coño! No le doy. Ahora. Aquí abajo hay que seguir bien el camino porque sí que te deja meter los pies en lo verde aquello, ¿eh? Y eso es muerte instantánea. ¿Hay balas de qué tipo? Ah, de Lancer, me viene bien, porque estaba gastado casi. ¡Quita tu culo de ahí, coño! No, quítalo tú. aquí vienen bichos blancos esos pequeños. Si mal no recuerdo. ¡Ah, no, coño! Sí, esta parte vale, había tiempo, ¿no? Esto era veneno o alguna gilipollez. Sí, sí. A ver, creo que mi instinto aún sabe el camino de memoria, entonces intenta seguirme, ¿vale? Vale, que vaya de forma aleatoria. Nuestro viaje es solo de ida, así que no os paréis. Yo esto me lo pasé ahí yendo random, no sé. Dios, se ve muchísimo. Tenemos que salir de aquí, coño. Bien, nos hemos cruzado con los NPCs. Eso no es una buena señal, ¿sabes? Ya va a seguir tu padre. Voy a palmar, tía. Yo voy a correr por aquí al azar. Oye, esto parece más abierto. ¿Sigue habiendo veneno? Membrana fina. Vale. Pues yo creo que... Yo lo he encontrado aleatoriamente. Me ha salvado. Me ha salvado. Espero que haga un teletransporte porque... ¡Sí! ¡Ah! ¡El corazón! ¡Ya! ¡Venga! Que va, si ni siquiera es el corazón. Da igual, loco. Es una puta membrana de mierda. Y fina ponía, pero eso de fina. No, pero como es la última, hay que darle. Por favor, un teletransporte. Gracias. Y si no palmaba, no, seguro. Sí, está aquí el rubio, tú también. Yo he ido. O sea, le he dejado de seguirte y de repente, mira, el primer cruce que me he encontrado era ahí. Y va, pues vale. Entonces el corazón tiene que estar cerca. A ver, vamos a por el primer corazón, que recuerda que son tres. Ah, tiene tres corazones este bicho. Sí. No te acuerdas de gran cosa, por lo que veo. No me acuerdo de nada. Sé que es un bicho y hay que matarlo. Porque es diferente. Es lo que nos enseña este juego. Ah, ya. Ya, ah, ya. Cooperativo. Vale, este es uno de los corazones, ¿no? Pero el tercero tenía algo especial, ¿no? Era más jodido por algún motivo que se inventaron. El tercero tenía más venas de esas. Tenía como el doble. Y era una sala más grande y venían monos, arañas, de todo. No, solo arañas, perdón. Los otros monos me lo he inventado. Pues paso que le pongan solo un corazón. El difícil, el resto es tan de adorno. Bueno, es que si no, no sería lógico. Es que un corazón para una cosa tan tocha. Pues un corazón muy grande. Y ahora es cuando nos damos cuenta, aquí siguen sonando cosas, ¿por qué será? ¿Dónde está? Vale. Uy. Es que ahora, es que no quería... Ah, mierda. Pariolo. Se ha caído la llamada, perfecto. Vamos a ver qué pasa. ¿Ey? ¿Pariolo? Sí, se ha cortado. No, se me ha debido caer un segundo, no sé por qué, pero sin embargo en el juego sigo estando, así que no tiene sentido. Vale. Bueno, no sé, habrá sido algo del Skype. Vamos a seguir al nuestro. Vale. Claro, tiene que estar ahí arriba. Yo voy cortando eso, no te preocupes. Esto se me ha rayado el sonido. O sea, oigo una una sierra todo el rato. Ah, aunque sí, no lo sí, estés eso haciendo. Ya me pasó varias. Eso ya me pasó a mí varias veces. Eso en el próximo teletransporte se te quita. Vale, vale. Me gusta lo que han hecho nuestros compañeros, absolutamente nada. Hijo de puta, ¿otro latido? Estamos ya muy rojicos, ¿eh? Bueno, ¿qué? ¿Saltamos o qué pasa aquí? Ahí. Y ahí está el tercero. ¿Va otra vez? Ah. Balas. Esperemos que este sea el último corazón. A ver, vamos a ver. Ahora sí que voy a ver qué coño pasa.